Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas, ingeniero. Buenas, buenas. Aquí vamos a continuar trabajando. Gracias. Sí. He puesto marzo. ¿Qué? Entonces, hoy vamos a seguir trabajando con funciones. Específicamente vamos a trabajar con tipos especiales de funciones y con la que vamos a comenzar son las funciones inyectivas o funciones también llamadas uno a uno. Entonces decimos que una función f que va de A a B es inyectiva siempre que f de A sea igual a f de B se tenga que A debe de ser igual a B. En otras palabras, lo que está diciendo esto es que no pueden haber dos elementos distintos con la misma imagen, porque si son iguales las imágenes, entonces las preimágenes también deben de ser iguales. Eso es un tipo especial de función, no todas las funciones cumplen esto, pero las que sí lo cumplen se llaman inyectivas o también se llaman uno a uno. Pero usualmente utilizaremos el término inyectivo. Entonces, esta es la definición. ¿Sí? Vamos a ver. Digamos que prácticamente lo que estamos diciendo es símbolos. F es inyectiva. Esto equivale a decir que para todos A y B del dominio, si F de A es igual a F de B, entonces A es igual a B. O de forma equivalente, debido a la y contrapositiva de una implicación. Entonces, esto va a ser equivalente a decir que si A es distinto de B, es decir, la negación del último, entonces la negación del primero. Entonces, para una función inyectiva, si dos imágenes son iguales, la única posibilidad posible o la única posibilidades que las preimágenes A y B sean iguales y también eso es equivalente a decir que si tenemos dos imágenes distintas, entonces la función va a producir imágenes distintas para esas o para esos valores. ¿Sí? Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos para empezar. Entonces, digamos que sea A conjunto sea B este conjunto de aquí. Entonces definamos F de modo que F de A sea igual a 4. F de B sea 5. F de C sea 1. Y F de D sea 3. Entonces, en este caso, como hay una cantidad bastante pequeña de valores en el dominio, es fácil ver de que como no tenemos aquí
ningún par de imágenes que sean iguales, entonces se va a cumplir que F sea inyectivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es lo que dice aquí? Si yo tengo imágenes diferentes, como aquí, perdón, yo tengo preimágenes diferentes, como en este caso A, B, C y D, todos son preimágenes diferentes, y pues para una función inyectiva significa que las imágenes, o sea, estos valores 4, 5, 1 y 3, tienen que ser distintos. Entonces, podemos observar que todas las imágenes son distintas. Entonces F es inyectivo. Si aquí yo cambiara, por ejemplo, este 3 por un 1, entonces ya no podría ser inyectiva porque yo tengo que C y D forman un contraejemplo de tal forma que C y D son distintos, pero esta implicación no se cumple porque las imágenes sí son iguales. Pero en el caso como estaba, que es este, ahí sí se cumple. Para todo A y B, para todo par de elementos en el dominio. Okay. Entonces, ese es un pequeño ejemplo que, por cierto, podemos hacer un pequeño diagrama de flechas para visualizarlo. Entonces podemos ver que A viene aquí a 4, B va aquí a 5, C va a 1 y D va a 3. La particularidad de este diagrama de flechas es que la función F que se define aquí no lleva ninguno de estos elementos del dominio, no lleva ninguno a el mismo elemento del codominio. Entonces, siempre tenemos destinos diferentes, vamos a decir. Para cada valor del dominio, para cada valor del dominio, tenemos un punto de llegada diferente. ¿Sí? Cosa que sí podía ocurrir con las funciones en general. Perfectamente este D pudo haber sido o pudo haber ido a 1 sin ningún problema en una función en general, pero para este tipo específico de función que llamamos inyectiva, eso no puede ocurrir. ¿Sí? Y vamos ahora a este, sea F, que va de los enteros a los enteros. Dada por f de x igual a x al cuadrado. Entonces veamos que esta función no es inyectiva. Ok, entonces veamos que no es inyectiva y lo vamos a hacer pues siguiendo la forma en la que uno niega esto de aquí. Entonces la negación de cualquiera de estas, vamos a tomar por ejemplo la negación de la primera, esta de aquí. La negación de F sería de que F no es inyectiva. Eso sería equivalente a que existan A y B, tal que la negación de esta implicación y la negación de la implicación era el primero se cumple y el segundo no se cumple. Entonces yo para comprobar de que una función no es inyectiva, hace falta que yo encuentre dos valores A y B en el dominio para los cuales tengamos la misma imagen, pero los valores sean diferentes. Eso es todo. Entonces aquí, un ejemplo sencillo que podremos encontrar porque hay más de uno, es el 1 y el menos 1, ¿no? Son números enteros porque eso es importante. Los elementos que encontremos o que nosotros demos como contraejemplo tienen que formar parte del dominio.
Si no, no se puede. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Decimos, veamos que no es inyectivo. En efecto, vemos que f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, que es igual a 1, que es igual a 1 al cuadrado, que sería f de 1. Entonces aquí hemos comprobado que f de menos 1 es igual a f de 1. Y además, 1 es distinto de menos 1. Por lo que f no puede ser inyectiva. Y ahí está. Este es un ejemplo de una función que no sería inyectiva. Y ojo, cuando digo función, recuerde que la función no solo es esta fórmula. También tiene que ver con el dominio y con el codominio. Porque da la casualidad de que si yo cambio esto por enteros positivos, solo el dominio, ahí sí se vuelve una función inyectiva. Entonces tengan presente eso, que la función no es solamente la fórmula, también depende del dominio y el codominio. Ok. Ok, ahora vamos a tomar como otro ejemplo esta función. Entonces, sea g, vamos a cambiar el nombre un poquito, de los reales a los reales, dada por g de z igual a z más 1. Pues resulta que esta función sí es inyectiva. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues poniendo a prueba esto de aquí. Vamos a tomar la primera. Entonces, veamos que z es, perdón, que g es inyectiva. ¿Sí? Entonces, sea z que pertenece a los reales. Fijo pero arbitrario. Aunque de hecho, aquí necesito 2. Porque si quiero comprobar que esto se cumple, necesito 2. Así que vamos a decir, sean y y z en los reales fijos pero arbitrarios. ¿Ok? Entonces, vamos a añadir una cosa. Tal es que, bueno, de hecho no hace falta añadirlos. Simplemente así. Sean f y sean y y z, números reales fijos pero arbitrarios. ¿Y qué cumplen? Que g de y es igual a g de z. Porque aquí lo que queremos es comprobar de que si esto se cumple, entonces también esto se cumple. Entonces démonos 2, sí, arbitrarios, que cumplen lo primero. Y verifiquemos si lo otro se cumple. Yo debería de llegar entonces a que y es igual a z. Pero si g de z es z más 1, entonces que g de y sea igual a g de z implica que y más 1 es igual a z más 1. Entonces aquí restando 1 en ambos lados, llegamos a que y es igual a z. Entonces partimos de que dos imágenes eran iguales y llegamos a la conclusión de que en realidad las preimágenes y también son iguales. Por lo tanto, G es inyectiva. Y mucho cuidado aquí porque no solamente hay que llegar a que pueden ser iguales. Hay que estar seguros que es la única posibilidad. Porque, por ejemplo, si yo tengo algo aquí de la forma, es otro ejercicio, ¿verdad? Pero digamos que yo tengo x al cuadrado igual a y al cuadrado. Entonces usted puede decir, ah, bueno, yo tomo raíz cuadrada y me queda x igual a y y ya está, es inyectiva y listo. No, no es así. X igual a y es una posibilidad, pero también está la posibilidad de que x sea igual a menos y.
¿Sí? Entonces, no solamente hay que llegar a que los tienen que ser, a que pueden ser iguales, hay que comprobar de que esa posibilidad es la única. En este caso, no se podría a menos que supiésemos que X tiene que ser, que X y Y tienen que ser mayores que cero, o sea, positivos. En ese caso, esta se descarta. Porque si X es positivo, perdón, si Y es positivo, es bastante negativo, lo cual no se puede por esta restricción. Y si Y fuese negativo, el X sí sería positivo, pero Y no puede ser negativo por esta restricción también. Entonces, hay que tenerle un poquito de cuidado, ¿verdad?, con lo que hacemos, porque no solamente es llegar a esto, sino que asegurarse que es la única posibilidad viable. Que cualquier otra posibilidad, si es que la hay, tiene que ser descartada. Entonces, eso como una pequeña advertencia. Pero el ejercicio en sí termina aquí. ¿Okay? Y bueno, eso es principalmente la noción de función inyectiva. Y ahora vamos a definir otro tipo de función. Entonces, vamos a definir qué es una función creciente y una función decreciente. Entonces, decimos que F cuyos dominio y codominio son subconjuntos de los números reales, es. Y aquí voy a poner una serie de posibilidades porque todas empiezan igual. Entonces decimos que es, primero, creciente. Si f de x es mayor o igual que f de cuando x sea mayor o igual que y. Eso quiere decir que si yo aumento o tomo un valor más grande de la preimagen, voy a obtener una imagen más grande. Entonces, básicamente aquí F se diría que preserva el orden, porque si X es mayor que Y, al evaluarlo en F, el orden queda exactamente igual. A veces eso se comenta como que preserva el orden. Entonces decimos que es creciente si esto ocurre para X y Y en el dominio. Note que aquí la restricción de decir que el dominio y el codominio son subconjuntos de los números reales es para poder hacer esta relación de orden. Igualmente, uno podría extender esta noción a conjuntos que tengan también una relación de orden, pero pues eso no lo vamos a estudiar en esta clase. Entonces, nos vamos a restringir a eso. Ahora, podemos decir que F es estrictamente creciente si f de x es estrictamente mayor que f de y cuando x sea estrictamente mayor que y para x y y en el dominio. Entonces lo estricto aquí es solamente por las desigualdades estrictas. Similarmente, podemos decir que f es decreciente si f de x es menor o igual que f de cuando x es mayor o igual que y. Y cuidado aquí. Primero, para x y y en el dominio.
Y aquí les digo cuidado porque es normal confundirse y decir, bueno, decreciente es los dos mayor que. Y uno se recuerda solo de eso. Pero cuando ya viene la parte de decreciente, dice, ah, bueno, entonces los dos menor que. Y no, no es los dos menor que, es solamente uno de los dos en realidad. Y aquí yo escogí el primero, pero en realidad con uno de los dos que sea menor, es lo que basta. Porque lo que estamos diciendo aquí es lo opuesto de lo de arriba, que si yo aumento, la prima en obtengo un valor más pequeño porque la función va decreciendo, va bajando en la medida que yo aumento x o aumento la prima. Sin embargo, de forma equivalente también se podría escribir así, que f de x sea mayor que f de y cuando x sea menor o igual que y. Se puede escribir en este caso de esta forma porque lo que estoy diciendo yo aquí es que si yo en lugar de moverme hacia la derecha me muevo hacia la izquierda de un valor en específico, entonces como la función va decreciendo, si yo me muevo a valores anteriores yo debería de subir, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo, solo que escrito de otra forma. Aquí es que si yo me muevo hacia la derecha de un valor, el valor de mi función disminuye. Pero si yo me muevo hacia la izquierda, entonces el valor de la función aumenta. ¿Sí? Cuando la función es estrictamente decreciente. Es exactamente la misma desigualdad, solo que desigualdad estricta. Y aquí también es válida la forma alternativa de decir que f de x es mayor estricto que f de y cuando x sea menor estricto que y. También es válida esta otra versión en este caso. Ok, y vamos a ver. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué analizamos este tipo de funciones? Pues resulta que cuando f es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en el dominio, la función siempre es inyectiva. Cuando es estrictamente decreciente o estrictamente creciente, si podemos garantizar eso o si sabemos que eso se cumple, la función automáticamente pasa a ser inyectiva. Lo cual tiene bastante sentido porque si yo tengo dos valores distintos, pues uno de los dos va a ser más grande. Entonces, la imagen del más grande debe de ser más grande que el otro. Así que estos no van a poder ser iguales. Bueno, sería en este caso de aquí, ¿verdad? En el de abajo. Si yo tengo que x es más grande que y, pues no va a ser posible que f de x sea mayor que y. Y si fuese al revés, que y es mayor que x, entonces, pues tampoco podría ocurrir de que f de y sea igual a f de x en ese caso. Va a ocurrir que f de y sea mayor que f de x. Entonces no van a poder ser iguales. Así que en realidad lo que están cumpliendo es esta definición de aquí abajo, en la cual dice que si las preimágenes son diferentes, entonces las imágenes no pueden ser diferentes. Así que ahí estaríamos comprobando la inyectividad, pero utilizando esta segunda versión, que también es equivalente. Entonces, esa es solo una alternativa. Si usted quiere comprobar que una función es inyectiva y esa función tiene dominio y codominio en los reales, usted podría intentar probar que la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de función creciente. Considere la función f de f, que va de los reales positivos a los reales positivos, dada por f de x igual a x al cuadrado. Sí, entonces aquí vamos a comprobar de que esta función es creciente
Y una vez, bueno, vamos a probar que es estrictamente creciente y con ello vamos a deducir que por lo tanto debe de ser inyectiva. Y usted podría comprobar también si quiere la inyectividad de forma directa por la definición y también llegaría a la misma conclusión. Llegaría a que sí debe de ser inyectiva. Entonces, ¿cómo comprobamos que una función es estrictamente creciente? Bueno, probando que si yo me tomo x y y fijos pero arbitrarios que cumplan esto, entonces tiene que cumplirse esto también. ¿Ok? Entonces, empecemos por ahí. Sean x y y reales positivos, es decir, en el dominio, fijos pero arbitrarios. Okay, entonces, fijos pero arbitrarios, tales que X sea mayor estrictamente que Y. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos llegar a que X cuadrado debe de ser mayor que Y cuadrado. Sin embargo, no basta multiplicar esta desigualdad consigo misma, porque la multiplicación de desigualdades es válida únicamente cuando los dos términos son positivos. Entonces, bueno, de hecho, cuando el término de la izquierda es positivo, aunque resulta que sí estamos en ese campo, es decir, sí estamos en esa región en la que los dos términos son positivos, así que sí se puede hacer. Perfecto. Más que excelente. Entonces, como X y Y son positivos, podemos multiplicar la desigualdad consigo mismo. Entonces lo que nos queda es x cuadrado mayor que y cuadrado. O sea, se multiplica lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho. O sea, f de x mayor que f de y. Por lo tanto, f es estrictamente creciente. Y por lo tanto, inyectiva. Y ahí está. Bien, entonces, de esto pues no hay muchos más ejemplos, o al menos sí, se puede, sí, sí podemos formular más ejemplos, pero menos para hoy no hay mucho más. Entonces vamos a pasar con el siguiente tipo de función que nos interesa, que es una función sobreyectiva. Función sobreyectiva. O a veces solamente se les dice función sobre. Entonces, una función de A a B, una función f de a b es sobreyectiva o simplemente sobre si para cada elemento de b existe un elemento de a tal que f de a, bueno, de hecho, para cada elemento, aquí faltó una cosita, para cada elemento b del conjunto b, existe un elemento a del conjunto a
tal que f de a sea igual a b. Note que aquí lo que estamos diciendo es que no importa el valor del codominio que nosotros tomemos, podemos encontrar un valor en el dominio que va a parar a ese elemento que nos dimos inicialmente. En símbolos lo que está ocurriendo es esto. Estamos diciendo que para todo B que pertenece a B, existe A que pertenece a A, tal que F de A es igual a B. Entonces pregunta, ¿cómo se demuestra esto? Entonces usted se da un B fijo pero arbitrario en el codominio y usted tiene que encontrar un A del dominio, obviamente relacionado con ese B, aunque podría ser que no, pero lo esperable es que esté relacionado con este B de tal forma que se cumpla esto. Usualmente lo que se suele hacer en ese caso es plantear la desigualdad y despejar para A en términos de B. Luego, al sustituir esa expresión aquí, se espera que el resultado de B. Sin embargo, no siempre se puede despejar, a veces hay que usar otras técnicas, pero ahí nos estamos metiendo un poquito en terreno pantanoso. Pero en sí, como les digo, mi intención es solamente decirle que no es la panacea venir y despejar para A en esta igualdad, porque puede ser que hayan casos que no, pero esos son un poquito más complicados. ¿Ok? Y la otra cuestión. ¿Cuándo diríamos que F no es sobre? Porque esto es F sobreyectiva. Equivale a esto. Entonces, ¿cómo sería F no es sobreyectiva? ¿Esto equivale a qué? Bueno, sería la negación de esto. Existe un B en el codominio, tal que para todo A del dominio se tiene que F de A es distinto de B. O sea, esto se puede leer de la siguiente forma. Existe un elemento en B, tal que para ningún elemento A del conjunto A se va a cumplir la igualdad, o mejor dicho, o dicho de otra forma, tal que para todo elemento de A, se tenga que F de A es distinto de B. Entonces, ¿cómo se comprobaría en este caso? Pues, probar que no es sobreyectiva puede hacerse de varias formas. Por ejemplo, usted encuentra este B y luego prueba por contradicción de que es de que la igualdad no se puede cumplir. Entonces, por ejemplo, usted dice, ah, B puede ser 2, por ejemplo. Y luego viene y plantea solo esta parte de aquí. Plantea solo esta parte de aquí, pero con signo de igualdad, y llega a una contradicción. Entonces, usted dice quién es B y la igualdad, decir lo opuesto de esto, lo comprueba o lo somete a una prueba de por contradicción. Entonces, todo estaba de aquí, se probaría por inducción, perdón, por contradicción. Ok, vamos a ver unos cuantos ejemplos para trabajar esto. Okay, ejemplos. Tengo problemitas aquí. Ahí está. Sea F de A a B, donde A es el conjunto de A, A, B, C y D, y B es el conjunto de 1, 2 y 3. Y la función está dada por
F de A igual 3, F de B igual 2, F de C igual 1 y F de D igual 3. Entonces veamos que esta función es sobreyectiva. ¿O qué es sobre? Vemos que esta función es sobre. Entonces, para ello simplemente lo que deberíamos de hacer es comprobar de que cada una de estas, de estos valores del codominio tiene una preimagen. Así que prácticamente lo que una forma de comprobar de que una función es sobreyectiva es la siguiente. Entonces, una forma es comprobar que la imagen inversa de D, bueno, voy a poner de X mejor para que no se confunda, la imagen inversa o de Y mejor, de Y es distinto del conjunto vacío para todo Y que pertenece a B. Entonces, si yo, no importa cuál elemento escoja de B, la imagen inversa de ese elemento no es el conjunto vacío, significa que hay por lo menos un valor que me va a devolver Y. Entonces, podemos decir de que F es sobreyectiva. Entonces, vamos a ver. La imagen inversa de 1 es el conjunto de todos aquellos valores del dominio tales que f de ese valor sea igual a 1. En este caso sería solamente c. Pero es distinto del vacío. Eso es lo importante. De ahí, la imagen inversa de 2 es el conjunto de todos aquellos elementos del dominio tales que al evaluarlos en f me da 2. Y en este caso es únicamente b. Pero es distinto del vacío. Es lo que nos interesa. Y por último, la imagen inversa de 3 es el conjunto, en este caso formado por A y por D. Pero lo importante es que es distinto del vacío. Y como ya no hay más elementos en el codominio, pues entonces, por lo tanto, F es sobreyectivo. Entonces, vamos a ver. Este sería el ejemplo 1. Ejemplo 2. Nos pregunta, sea G de los enteros a los enteros la función dada por g de x igual a x al cuadrado. Entonces aquí veamos que no es sobreyectiva. Entonces, ¿cómo comprobamos que una función no es sobreyectiva? Que hemos dicho acá arriba, habría que encontrar un elemento tal que esto no fuese posible. Entonces, tal que la igualdad no fuese posible. Entonces, aquí va a más o menos depender de la perspicacia de cada uno en el escoger quién sería ese B. Entonces, bueno, si g de x me devuelve el x al cuadrado y la función toma enteros, prácticamente lo que me va a devolver entonces son cuadrados perfectos. Así que si yo quiero encontrar un contraejemplo aquí o un valor para el que no se cumpla, básicamente lo que yo debería tomar es cualquier entero que no sea un cuadrado perfecto. Entonces,
considere dos, que es un número entero. ¿Okay? El 2 pertenece a los enteros. Y veamos que para todo x en los enteros, f de x es distinto de 2. ¿Y cómo comprobamos esto? Supongamos que para algún x o para algún entero, vamos a ponerle algún entero n, f de n sea igual a 2. Entonces lo que ocurriría es que tendríamos n igual a 2 perdón, n cuadrado igual a 2. Entonces de aquí tendríamos dos posibilidades. N es igual a raíz de 2 o n es igual a menos raíz de 2. Pero en ambos casos, n no pertenece a los enteros, lo cual es una contradicción. Entonces g, y aquí le puse f, pero en realidad era g, entonces g no puede ser sobreyectiva. Para ser sobreyectiva, entonces todo valor que yo me dé aquí debería de poder encontrar una preimagen. Sin embargo, acabo de comprobar que 2 es un valor que está aquí, pero que no tiene una preimagen. Entonces no puede ser sobreyectiva. Así como lo pude haber probado con 3, con 5, con 6, con 7, con 8 y así. Con cualquiera que no sea un cuadrado perfecto. Pero me bastaba con encontrar uno. Eso decía aquí lo que construimos. Que exista uno es suficiente para comprobar de que no es sobreyectivo. ¿Ok? Considere la función h que va de los enteros a los enteros. Dada por h de n igual a n más 1. Y veamos que es sobreyectiva. Veamos que es sobreyectiva. Entonces, ¿cómo comprobamos que una función es sobreyectiva? Pues comprobando esto de aquí. Y una forma de hacerlo es diciendo que, bueno, me doy yo un B arbitrario y para ese B encuentro el A que me cumpla esto. Entonces, vamos a hacerlo tal cual. Sea B, que pertenece al conjunto B, que en este caso el conjunto B son los enteros, fijo pero arbitrario. Entonces, ahora yo necesito encontrar un valor a tal que f de a me devuelva este entero b. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hacer unos cuantos cálculos. Bueno, yo quiero que h de a me dé b. Pero, ok, esto va a ocurrir si y solo si. Y aquí es importante que sea un si y solo si porque necesitamos regresar también. Esto va a ocurrir si y solo si a más 1, que es el resultado de evaluar a en h, es igual a b. Y a más 1 va a ser igual a b si y solo si a es igual a b menos 1. Ok, entonces, sea a igual a b menos 1, entonces tenemos nosotros que
HDA sería igual a H de B menos 1. Y esto sería B menos 1 más 1, que sería igual a B. Y ya está. Encontré un número que me devuelve B al evaluarlo en H. Solo hay una cosa más que tengo que verificar, y que este número que yo encontré aquí pertenezca al dominio. Y lo cual es cierto, porque B es un entero y si le resto 1 sigue siendo entero. El cual este pertenece a los enteros. Aquí faltó esto en teoría. Habría que especificar, habría que asegurarse de que esto se cumpla, de que el resultado, lo que nos quedó, pues igual a un entero, para poder asegurar que se va a cumplir. Porque a veces usted puede hacer el despeje, pero el resultado no está en el dominio. Por ejemplo, que hubiese quedado algo así, que hubiese quedado al cuadrado más 1 igual a b, y entonces a le queda raíz de b menos 1. Y esto es para cualquier entero b. Entonces, a menos que b sean números como 2, 5, 10 y así, el 1 más en un cuadrado perfecto, no va a ser entero. Y de hecho, si b es 0 o negativo, esto ni siquiera va a ser real. Entonces, es importante asegurarse que el resultado que nos dé esté en el dominio que se nos pide. Y pues bueno, entonces solo vamos a definir un tipo de función más, que ese pues ya no hace falta hacerle mucho, porque es simplemente cómo vamos a llamar a una función que cumpla ser inyectiva y al mismo tiempo sobreyectiva. Entonces eso es lo que vamos a llamar como función biyectiva. Entonces decimos que f uno a uno uno a uno, o que f es biyectiva y aquí se los escribo así porque en muchas referencias se explica de esta forma o se define de esta forma, correspondencia uno a uno, es lo mismo que biyectiva. Entonces decimos esto cuando f es tanto inyectiva como sobreyectiva. A ver, sobreyectiva, sí. Y si quieren un ejemplo de una función biyectiva, pues esta de aquí es suficiente. La función h que va de enteros a enteros, definida por h de n igual a n más 1. Aquí comprobamos que es sobreyectiva y un poco más arriba comprobamos de que era inyectiva. ¿Dónde está? Aquí. Solo que aquí le llamamos g y va de los reales a los reales, pero también se cumple exactamente lo mismo si yo lo cambio entero. Eso lo voy a repetir para enteros. Pero esa función, dada por el número más 1, es biyectiva. Entonces, ¿cómo comprobar que una función es biyectiva? Pues simplemente hay que comprobar que cumple, que sea inyectiva y que también sea sobreyectiva. ¿Cómo comprobar que no es biyectiva? Basta con que falle alguna de las dos. ¿Sí? Entonces, por hoy sería todo. No sé si hay alguna pregunta o duda. Okay. Al menos de mi parte ninguna, Lick. Perfecto. Licenciado, buenas tardes. Buenas, dígame. Solo quisiera saber si de casualidad habrá oportunidad de ver la nota del segundo parcial esta semana o tendremos que esperar hasta después de Semana Santa. Y voy a intentar que se vayan tranquilos a Semana Santa. Y entonces voy a hacer lo posible para que esté antes, pero sí, igualmente gracias por el recordatorio, en este preciso momento no me acordaba, pero sí, y mis planes originalmente eran tenerlo listo antes de Semana Santa. ¿Ok? Gracias, buenas tardes. Listo.
Bueno, entonces vamos a quedarnos por aquí y continuar mañana. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, Lee. Tengan feliz tarde. Gracias. Tarde, licenciado. Buenas tardes.